Tiene que salir en un capítulo, pues. ¿Sí? Que me inviten, Mari Carmen. Ya, Mari Carmen. No, pero él también es productor. Pero que no me tiren mal. ¿Ah? ¿Cómo? Con su... Más espectáculos, y como pueden observar, nos acompaña Corina Rivadeneira y César Ritter, y es un placer tenerlos con nosotros porque les vamos a ir contando un poquito de sus personajes, estos personajes que vamos a ver este 15 de enero superada por América Televisión. ¿Quién quiere empezar? 8:30 de la noche. Ahí está, horario exacto para que agende ahí, no se lo pierdan. Lunes 15, 8:30. De lunes a viernes, no se la pierdan porque se van a matar de la risa, van a disfrutar muchísimo. Qué mejor que llegar a la casa después de un largo día de trabajo y sentarse en el sofá a ver tele con la familia y a matarse de la risa con nosotros. Es superada. Reírse, que tanta falta nos hace, ¿no? A ver. ¿Quién quiere empezar con su personaje? Empezamos con Macarena. Macarena. Ok, bueno. Macarena es una chica súper manipuladora, es súper astuta, es muy inteligente también, es la top de las influencers, entonces se cree lo máximo. Y ella... termina con Leonardo, entonces vuelve con el rabo entre las piernas porque cuando terminó con Leonardo, perdió todos sus fans. Para los que no saben, Leonardo es Pablo Heredia. Y quiere recuperar todo lo perdido. Entonces, cuando vuelve, se encuentra con una hada y a un Leonardo enamorado. Entonces, esto... Se le complicó la existencia. Le complicó la existencia, volteó su mundo de cabeza y hasta ahí puedo llegar. Ay, pero qué complicado, ¿no? Pobre Macarena, porque tenía como la vida hecha y por mirar para otro lado... Por irse de fiesta, de juerga, a yates, por allí, por el extranjero. Algo estaba buscando, seguro. Sí, algo estaba buscando. Ha perdido todo. Ahí está, a veces sucede. César, cuéntanos un poquito de eso. Pepe Lucho es un mecánico, es un pata de barrio, el barrio es su familia, es su gente, quiere ayudar a todo el mundo, se siente muy cómodo en donde vive, pero a partir de las llegadas de... Y aparte está recontra, hiper enamorado de Ada, pero es... La tiene como una amiga muy, muy importante, entonces tiene miedo de decirle sus sentimientos. Decirle, porque tiene miedo de perderla como amiga, ¿no? Pero a partir de la llegada de Leonardo, de toda esta gente que va irrumpiendo en el barrio, le va moviendo el piso y él comienza a tomar decisiones drásticas, que un poco rompen todo lo establecido en el barrio, ¿no? Y bueno, el personaje pasa de estar muy contento, muy feliz, a sufrir, a ponerse... rabioso por momentos, y de ahí aparece Macarena, pues. Y Pepe Lucho, ahí van a ver, ya van a ver. Ah, uy, ya nos iba a contar. Justo le abrí los ojos porque no puede contar más. Pero qué divertido, de verdad. Ayer estuvimos también con Andrea Luna, que vino a visitarnos, con Sebastián también, y de verdad que siento que cada personaje tiene, verdad, un poco de humor, ¿no? Es como que de verdad vamos a tener mucha risa de noche. Lo que pasa es que los actores son muy graciosos. Yo no conocía a Mari Carmen Marín, y grabar con Mari Carmen Marín son ataques... Acá la señorita también ataque de risa todo el rato. Se mate de risa. No, pero es que es un chistoso. O sea, no se puede trabajar seriamente porque él te hace reír. Y lo peor demasiado. Es que se ha reído conmigo en escenas serias. Y no se puede trabajar. No, es muy profesional, pero nos agarra ataques de risa, ¿no? Pero eso es bien bonito. Eso es lindo, porque yo creo que eso llega a transmitirse a través de la pantalla y es lo que a nosotros nos engancha en la historia. Y todos los personajes, fuera de que son súper talentosos y tienen un nivel de actuación muy alto, son muy graciosos. Todos. Y hay una buenísima vibra, y más allá de eso también trabaja, o sea, tener una jefa como Mari Carmen, que todo el tiempo nos está contagiando esa energía y ese amor por este proyecto tan bonito, hace que nosotros también trabajemos de esa manera y amemos todo lo que estamos haciendo. Y creo que el público lo va a mirar. Es que me imagino que creo que el público lo va a mirar y va a amar esta serie. Sí. No puedo con César. Escucha, que te quedas así impactado. Es que está muy bien, con mucha propiedad, me encanta. Qué lindo, ¿no? Que puedan compartir. Tú estás muy serio, porque no, tú no eres así. No es así, nos está engañando. Prohibido, pues, estoy invitado, pero sí, me divierto. Ah, no, este es como mi casa. Ustedes relájense, suelten, se pueden decir lo que quieran, dependiendo del horario. Menos lisuras, esas las digo yo detrás de cámaras, Pero se puede hablar de lo que quieran. Y de verdad que me da un montón de gusto sentir como este ambiente, ¿no? Donde todos se sienten muy cómodos, donde quieren y aman el proyecto, que creo que es básico. Y además un súper elenco, ¿no te digo? Man, imagínate tener la oportunidad. Tiene que salir en un capítulo, pues. ¿Sí? Que me inviten, Mari Carmen. Ya, Mari Carmen. No, pero él también es productor. Pero que no me tiren mal. ¿Ah? ¿Cómo? Con su cariñito. Siempre, ¿no has visto? He venido de ver. No, eso sí es lo único que no hay. Es lo único que no hay, lamentablemente. Esa parte del cariño no está. Escúchame, sí, ya te llegó cuento el momento algo del drama. César escribió una escena. ¿En serio?
Sí. ¿Qué? No podía decirlo. Sí, escribió una escena. ¿Quién quita que te escriba también una escena? Ya dio la idea. Me encantaría. Así que, ¿tú me hablas encantaría con César? Sí, habla con César, me voy a echar una patada cuando yo... No, pero o sea, hay que decir. También participas en una especie de guionista. No, lo que pasa es que... ¿Cómo así se dio esto? Das sus ideas. No, he dado ideas, ¿no? Todos damos ideas y te das cuenta cuando alguien escapa es alguien que escucha y todos los que están ahí escuchan mucho. Y qué eso lindo es, eso. Sí. Qué importante, que no pasa mucho. Sí, que no pasa mucho y no sabes... ¿A quién se lo dirías? Pasa mucho. Y no sabes lo que ayuda, crece todo porque todos comienzan a poner sus ideas, entonces se sienten cada vez más parte del proyecto. Y es lo que ha sucedido. Mateo Garrido Leca también aporta un montón, todos en general. Y por eso estamos tan contentos. A todos los actores les pregunta y todos quieren que dura un año, dos años la novela. Es verdad, ayer nos contaban. Como al fondo. Así, muchos años de vida. Es que sí, sería lindo. Tenemos personaje. Bueno, ya tengo personaje, entonces. Tengo otro trabajo para el año. Ya sabes. César, por favor. Mira, voy a ver tus movimientos ahí firmo en la producción. Vale. Ya, mira. Creo. Sí. Ya estamos acá dejando todo no, listo. No, sería chévere. Está grabado. ¿Pero con cariño o sin cariño? Para tenerlo claro, nomás. Yo creo que sin cariño. Sin cariño. La cosa está brava. A ver, César se ha comprometido. Yo me comprometo. Ajá. Acá que, está grabado todo, sí, grabado. Sí, voy a tener un personaje superado. Un personaje superada. Sí, un cuénteme capítulo si les va gusta. Va a trabajar en el taller. La contrato y media hora. Ahora, ¿ha habido alguna escena hasta el momento? Porque sé que recién está empezando todo esto y seguramente ustedes también, ustedes mismos van a ir descubriendo cositas en la historia. Pero hasta el momento, ¿ha habido alguna escena complicada, difícil, que por ahí se ha tenido que hacer muchas tomas? Como por ejemplo la que te cayó este baldazo así de parte de Superada. No, o sea, bueno, justo en ese tiempo hacía frío. Entonces el baldazo de agua fría, literal, lo sentía hasta los huesos. No, ha habido una escena complicada con Corina. Ajá. Es que no puedo contar, es lo ay, más... pero sí, entre líneas. Nosotros tratamos ya de entender, ¿sí o no, señora? Sí. No, es que no puedo. ¡Ay, no! Ay, me quedé así dime, con las ganas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 ¿se puede o no se puede? No, o sea que ya, mira, solo te voy a decir. Nos agarró ataque de risa y nos dimos un cabezazo. Que, no, que no, quedó no, 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 vamos, sí, nos dimos... No, me dice. Porque la señora Corina Rivadeneira cada vez que se desespera porque se le va un... Se pico, mueve, se mueve mucho. Se pone así violenta y me hace así. ¡Ay, no! Te acabo de imaginar como una pelota de fútbol. Y decía, es que no. ¡Pa! Y se le pasó. Claro, y dije, lo peor fue que Corina, quedó, o sea, lo van bonito a poder ver. ¡Ay, Corina! Un poco Corina, fuerte. ¡Ay, qué divertido! Y no puedo evitarlo. O de la nada agarra y ¡pa! Y sus manos son grandes. Se ve, pobre Mario. Pobre. Lo tiene ahí, marchadito, marchadito. Se porta bien, por suerte. Y si no. Sí, muy gracioso. Después, una escena complicada, que esta sí puedo contar, comenzó a caer agua. Se supone que se encendían los, ¿cómo se llaman? Los que bota agua cuando hay incendio. Ok, los regadores. ¿Lo qué? Los regadores, le dije yo. Sí, los rociadores. Eso que apaga el incendio. Eso es. Sí. Y bueno, estábamos con Mari Carmen así y comenzamos a mojarnos, pues. Entonces no podíamos reírnos porque eso sí no se puede repetir. Ok, claro, si porque viera, ya estaba todo el desarrollo ahí. Y si viera yo aguantando la risa y ella aguantando la risa, casi nos salen las lágrimas y parecía llanto, ¿no? ¿Y tienen alguna, estrategia, algún sustento como para no llegar a ese punto? Porque debe ser, yo por ejemplo cuando tengo ataques de risa, yo me voy en llanto y me pongo a llorar. Cuando lo descubras, me avisas porque yo soy como no, tú. No, es que es bien difícil. O es sea, súper Luchito difícil. Sufre, a veces me dice, está llorando, ya se puso a llorar. No, no estoy llorando, me estoy riendo. Qué gracioso. Pero me río tanto que lloro y ya les digo la verdad. Ahí sí, ya me conocen. Hay técnicas, ¿no? Hay una técnica que es, si yo me estoy riendo contigo, te miro al costado. Y miro no directamente, ok. Claro, porque tú no me has dicho que no, eso. Que es, ¿qué? Porque tú no me habías dicho eso. Pero que yo te lo estoy diciendo. Ya te le estaba soltando el datito. Métele un cabezazo, es el momento. Pa. Dice que imito pésimo al dejo. El venezolano es malísimo imitando cualquier dejo. Y el otro es, si estoy actuando contigo y te vas a reír, pensar en... No, se puede. En algo feo. En algo feo, ¿no? Claro, un recuerdo que te dé dolor, claro, o algo así. Pero no funciona mucho. Igual es inevitable y de verdad, lo que más recuerdas
en los proyectos son esos momentos. Es, ¿para qué pararlos? ¿Para sí, qué pararlos? Sí. Es verdad. Eso es cierto. Lindo. Nosotros ahora vamos a ir un pequeño corte comercial, chiquitito nada más, pero vamos a regresar todavía con César y Corina, así que no se muevan porque tenemos más, más aquí en Más Espectáculos. Ya estamos de vuelta aquí en Más Espectáculos, riéndonos, conversando un poquito de lo que va a ser este súper estreno, este 15 de enero de Superada. Estamos así a mí. ¿Quién te llama? No, ¿aló? Ya lo apagué. ¿Hola? Lo apagué. No, a veces pasa, a veces sucede. Ahí está. Ella está un poquito más nerviosa. No se olviden, Superada, 8:30 de la noche a partir del 15. Se van a divertir, se los prometo. Sí. Ahora sí. Ahora sí, también sería importante, por favor, César, que aproveches la oportunidad de contarle a todo el público sobre Muertos de Risa, que está siendo un éxito total. Muchas gracias por darle espacio a esta película que nos costó tantísimo tiempo hacer. Muertos de Risa es una película que se viene haciendo hace 7 años, ganó premio a Mejor Guión, ha ido a festivales y ahora está acá en todas las salas y las críticas y el reconocimiento del público me ha puesto a mí realmente muy contento y a todo el grupo. La película está recibiéndose muy bien en todos lados, así que decirle a la gente que es muy importante que vaya esta semana, que apoyen, porque si no nos sacan de las salas, entonces que apoyen, pero sobre todo que vayan porque les juro que se la van a pasar muy bien, es una película muy buena, de verdad. Lo que se ha hecho es un trabajo de mucho tiempo y está de verdad, tiene mucha calidad la pela. Además, decirles a todos rápidamente que voy a estar en las funciones del Jockey Club hoy día. Ok. Con el público. Voy a estar ahí en el Jockey Club y... En el Jockey Club, no, okay. En el Jockey Plaza, gracias. Y decirles que vamos a estar en el Cine Planet del Cusco y de Tacna desde el jueves. ¡Ay, qué lindo! Así que a toda la gente linda del Cusco y Tacna que vayan a ver Muerto de Risa. ¿Vas a estar ahí solito o acompañado de Gisela? No, vamos a estar con Gisela Ponce de León, con Giselle Collao, con todo el grupo estamos yendo a todas las salas para agradecer el cariño de la gente, ¿no? Y ya saben, vayan a apoyar. Y no solamente apoyar, como lo dijiste, sino a disfrutar de una buena película. Sí. La van a pasar súper bien. Corina me estaba contando ahí un poquito y la recontra-recomendado. Recontra-recomendado. A mí me hizo sentir muchísimas cosas y me gusta cuando eso lo transmite. Y para todos los actores, todos los que estudian actuación, les guste, esto es una clase maestra para todos nosotros, literalmente. Así que ya saben, vayan ya a los cines esta semana, es sumamente importante, eso es verdad. Y este lunes, por supuesto, no se pueden perder Superada. ¿A qué hora? Superada, 8:30 de la noche, de lunes a viernes, para matarse de la risa, ¿no es cierto? No, se van a matar de risa y también es una historia súper potente, así que véanla, de verdad, estoy seguro que les va a gustar. Se van a enamorar también, ¿no? Están invitados, ayer tuvimos a algunos de los personajes, hoy también, seguramente mañana les vamos a ir contando un poquito más y así durante toda la semana para que disfruten este 15 de enero por América Televisión de Superada. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer, Chinita, un placer linda, verte, Corina, un gracias. Placer conocerte. Es un placer, le hemos pasado muy, muy bonito. Yo te veía siempre en muchas producciones. ¡Ya, pero no le dije de chiquita! No le dije, solo iba a decir, yo te veía siempre, conocías el baile del pollo. No, mentira, de verdad que hace muchos años te veo, sé de tu trabajo y toda mi admiración de lo que haces. Y es un placer poderte conocer. Gracias a ustedes por acompañarnos y elegirnos. Como siempre, nos vemos mañana a las 11 en punto, aquí, en Más Espectáculos. Bye, bye, lindo día.